Hola a todos y bienvenidos a otro video de Software Gardens. Yo soy Víctor y en el video de esta semana les hablaré sobre la importancia de la microfauna en el acuario marino, lo que comprende rotíferos, copépodos y fitoplancton principalmente. También quiero recordarles que no se vayan a perder el video de la próxima semana, que va a ser algo muy distinto a lo que estoy subiendo actualmente. Pero bueno, vamos con el tema de la semana. La microfauna está compuesta por organismos microscópicos que pueden desempeñar un papel valioso dentro del ecosistema de un acuario marino. Estos organismos incluyen varias especies de rotíferos, copépodos y microalgas o fitoplancton. Aunque algunos no son completamente necesarios, beneficiarán el acuario marino de muchas maneras cuando se les permite estar presentes. Actúan como un buffer de nitrógeno y nutrientes, absorbiendo nitratos y otros compuestos en el acuario, hasta que pueden ser eliminados por cambios de aguas, filtración y/o desnitrificación. También ayudarán a controlar las algas y a comer realmente muchos de los organismos que causarán algas no deseadas, como bacterias que enturbian el agua, cianobacterias y blooms de diatomeas. Además que en los acuarios marinos con corales proporcionarán abundante alimento para los corales y otros animales filtradores. En resumen, el tener especies benéficas de microfauna en el acuario ayudará a los habitantes y eliminará las posibles especies no deseadas, e incluso ayudará a controlar las enfermedades de los peces, ya que tamaños más grandes de microfauna benigna se alimentan de organismos no deseados y parásitos. Rotíferos. Los rotíferos son pequeños animales que contienen especies tanto de agua dulce como salada. Están entre los miembros más pequeños de la categoría Metazoa, ese grupo de animales multicelulares que incluye a los seres humanos y cuyos cuerpos están organizados en sistemas de órganos. Son pequeños pero poderosos, alrededor de solo una décima de un milímetro. No se ven, a diferencia de los resultados de introducirlos al acuario, son prácticamente el equipo de apoyo para el acuario marino. Desde el punto de vista ecológico, desempeñan un papel importante, contribuyendo en el proceso natural de purificación del agua. La dieta de rotíferos también consiste en materiales orgánicos muertos o en descomposición, así como microalgas. Tales hábitos alimenticios hacen que algunos rotíferos sean consumidores primarios, y a su vez, presa de los consumidores secundarios carnívoros, incluyendo peces, corales, camarones, cangrejos, etc. Cuando se trata de corales, los rotíferos son una de las fuentes de alimento por excelencia para ellos. Si se proporcionan los rotíferos correctos, pueden generar un boost en el tamaño y crecimiento del coral. Dado que son tan ricos en grasa cruda y proteínas, terminan siendo muy atractivos para la mayoría de los corales. Copépodos. Los copépodos son pequeños crustáceos, lo que los convierte en primos de cangrejos y pulgas de agua. Sí se pueden observar a simple vista, pero únicamente con las condiciones adecuadas, ya que no son más grandes de 2 milímetros. Si de noche alumbran en el acuario con una linterna, se verán atraídos hacia la luz como lo hacen las polillas en la luz del porche. También son una fuente principal de alimento para corales y peces en el océano. Sin embargo, en el acuario marino podemos usarlos para el mismo propósito y otros. Estos organismos actúan como un pequeño equipo de limpieza, alimentándose de las algas microscópicas que viven en el acuario. Solo un copépodo puede comer de 11.000 a 333.000 diatomeas en 24 horas. Por lo tanto, son muy útiles junto con los rotíferos para controlar cualquier bloom de diatomeas en el acuario. Pero no se emocionen demasiado. Todavía necesitan los grandes equipos de limpieza, como lo son los ermitaños, peces cirujanos y entre otros, para controlar las algas de mayor tamaño. Una población saludable de copépodos dentro de cualquier acuario significa que el tanque está funcionando muy bien y el ecosistema está prosperando. La forma en la que los copépodos son introducidos al acuario es a través de rocas vivas y corales, por un término conocido como hitchhikers, o plantando las poblaciones mediante la compra de productos de copépodos cultivados. Aunque son considerados una fuente de alimento, cuando las poblaciones de estos organismos son muy grandes en las etapas de larva y juvenil, presentan una natación libre, por lo que andan en toda la columna del agua, y es posible observar a los peces del acuario sacudiéndose. Esto se debe a que estos organismos se desplazan en el cuerpo de los peces, causando lo que podría explicarse como una sensación de irritación que les molesta. Fitoplancton. Es llamado fitoplancton a los organismos microscópicos fotosintéticos, que viven tanto en ambientes de agua dulce como salados. Parte de este conjunto de microorganismos fotosintéticos podemos encontrar bacterias, protistas, pero la mayoría son plantas unicelulares. Entre los tipos más comunes se encuentran las cianobacterias, diatomeas, dinoflagelados, algas verdes y algotas. Las cianobacterias y las diatomeas generalmente se consideran no deseadas dentro del acuario marino, pero tener algunas algas verdes benignas en el tanque puede ayudar a evitar los blooms no deseados de bacterias y microalgas, así como proporcionar los nutrientes necesarios para los corales y otras microfaunas.
El crecimiento del fitoplancton depende de la disponibilidad de dióxido de carbono, luz solar y nutrientes. Al igual que las plantas terrestres, requieren nutrientes como nitratos, fosfatos, silicatos y calcio a distintas concentraciones dependiendo de las especies, así como ciertas cantidades de trazas de hierro para evitar que se limite el crecimiento. Por último, les recomiendo introducir rotíferos, fitoplancton y por lo menos un par de especies de copépodos para el beneficio máximo de su acuario marino. Vamos con la foto de la semana. Recuerden que si quieren que su foto salga al final del próximo video, deberán de publicar en la página de Facebook. Los links van a estar en la descripción. Espero que les haya gustado el video, no olviden dejar su like y consideren suscribirse, el botón va a estar al final. Recuerden que cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. Y si tienen acuario, nos vemos en el próximo video.